Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos al canal a todos los nuevos suscriptores. En este vídeo quiero hablaros sobre lo que creo que pasará durante el final del arco de Wano, ya que es un tema del que he hablado muchísimas veces en directos y me gustaría tener mi teoría o vídeo con posibilidades, porque creo que llamarlo teoría es demasiado serio. Vamos a estudiar las posibilidades que hay y ver cuál es en mi caso la más factible o lo que yo me imagino que va a pasar. Así que mi teoría no, pero sí lo que yo creo y siento que puede pasar. Sí, aunque suene raro, siento lo que creo que puede pasar en Wano. A lo mejor el hack, yo que sé. Para ello voy a basarme en dos posibilidades, nakamas: la victoria de Luffy frente a Kaido o la derrota de Luffy frente a Kaido, dando razones y explicando el por qué creo que sucederán algunas cosas después de que una de estas dos posibilidades ocurran, además de darle un porcentaje de posibilidad a cada uno de estos dos escenarios. Dejadme el vuestro en comentarios, de paso. El arco de Wano está siendo bastante extenso, contando a día de hoy con 96 episodios, ni más ni menos, mientras que arcos muy largos, como por ejemplo Dressrosa, contaban con 118 episodios, teniendo en cuenta que a Wano le quedan muchos episodios del anime para terminar. Así que los 22 de distancia que hay con Dressrosa no son tantos si pensamos en todo lo que queda por venir. Pero nadie puede negar que el arco de Wano, debido a la importancia que ha ido tomando con el tiempo, a las cosas importantes que han ido ocurriendo en él, a la recurrente calidad extrema en la animación y extras muy interesantes como el flashback de Oden, está enamorando a muchos fans de One Piece, que ya empiezan a vaticinar que este podría ser el mejor arco de la serie. Por ello, teorizar sobre cómo acabará este arco es algo común, y hoy os traigo lo que yo creo que pasará, y también, muy importante, por qué creo que pasarán estas cosas. Así que bienvenido, recuerda dejar un buen like al final del vídeo si te ha gustado, suscribirte para apoyar mi contenido y seguirme en @luffynomi en Twitter e Instagram. Un saludo para Iván Zamorano Romero, que fue primero en comentar en mi anterior vídeo, y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. ¡Comencemos! Tal y como comentaba antes, nakamas, veo dos posibles escenarios en Wano y basándome todo, porque bueno, todos los arcos de One Piece se basan en eso, en la victoria o derrota del protagonista, de Luffy. Quieras o no, Luffy es el protagonista, Luffy es el personaje más fuerte de la banda. Sí, lo siento por los que penséis que Zoro es el más fuerte, pero no es así. O sí, quién sabe, pero bueno. Luffy es el más fuerte de la banda y su victoria o su derrota frente al principal antagonista del arco o de la saga es lo más relevante y es lo que cambia todo. Entonces, contamos con que Luffy se vea derrotado frente a Kaido o Luffy se lleve una victoria derrotando a Kaido, un yonko. Para ello, nakamas, he dejado estas dos posibilidades. Posible derrota de Luffy frente a Kaido, 25%, y posible victoria de Luffy frente a Kaido, 75%. Para algunos los porcentajes van a quedar muy locos, vais a decir, pero ¿cómo es eso posible? Luffy es el protagonista, no puede perder, debería ser un 1,99, estás loco, Luffy es muy débil todavía, Kaido lo humilló, debería ser un 50-50, pero mira a qué altura va la serie, debería ser diferente de porcentaje. Bueno, nakamas, todas son respetables, también la mía en este vídeo, así que por favor, espero que respetéis en los comentarios, que me dejéis todos vosotros en comentarios qué creéis que va a pasar al final del arco de Wano o durante lo que queda del arco de Wano, y también dejarme vosotros en comentarios qué porcentajes diríais vosotros a la victoria o derrota frente a Kaido de Luffy. Pues nakamas, voy a explicaros un poco también por qué he elegido estos porcentajes, por qué he decidido poner un 25% de derrota por parte de Luffy. Creo que es bastante alta, yo incluso lo hubiera bajado, pero luego he pensado en pros y contras y creo que el 25% está bien. Pienso que me ha quedado un número bastante alto, teniendo en cuenta las cosas estas de Luffy es el protagonista, tiene que vencer, tal cual, vale. Pero un 25%, aunque me parezca alto, creo que puede ser acertado, nakamas. La primera razón de todas es porque Luffy nunca ha derrotado a un yonko. Obviamente no, pero estamos en unas alturas de la serie que ya debería hacerlo, pero bueno, aún así, vamos a decir que Luffy nunca ha derrotado a un yonko, entonces un 25% de posibilidades de ser derrotado por uno parecen incluso bajas. Vale, todo el arco apunta a que Luffy debe de vencer, y vamos a ver por qué luego, por toda la situación de Wano, pero bueno, luego vamos a ver por qué todo apunta a que Luffy puede vencer y por qué pienso que esta derrota puede ser así. Lo primero, porque Luffy nunca ha derrotado a un yonko. Lo segundo, porque Kaido, cuando se enfrentó con Luffy, lo humilló directamente. Luffy se tiró un buen rato intentando golpearle, intentando ser más fuerte que él, dándole muchos golpes a Kaido, dándole con todo porque pensaba que Kaido había acabado con toda su tripulación, o con gran parte de ella, con su ataque en forma de dragón. Luffy enfrentándose a un yonko y no dio resultado para nada. Luffy no fue capaz de hacerle ningún rasguño. Luffy no fue capaz de hacerle ningún daño a un Kaido que estaba bastante borracho, y Kaido de un golpe humilló a Luffy. Al igual que vimos esto en Whole Cake, cuando Luffy también choca con un yonko, con Big Mom, en cuarta marcha, incluso pierde la transformación solo con chocar su puño con el de Big Mom. Y todo esto lo digo para que penséis que a lo mejor el 25% que he dado, a lo mejor no es tan alto, ya que las experiencias anteriores en que Kaido casi mata, literalmente mata a Luffy de un golpe, Luffy chocó su puño con el de Big Mom y perdió su transformación en cuarta marcha, así que bueno, los antecedentes son que Luffy frente a los yonkos no suele hacer mucho y todavía no estaba a su nivel, al menos al comienzo del arco de Wano. Aún así, nakamas, creo que si hay algo que ayuda a decir que esta derrota, estos 25% de derrota,
pueden ser incluso un número demasiado alto es eso, lo que os he comentado, que creo que es poco probable la derrota por lo que va a pasar en Wano, ahora lo explicaremos, y por la altura a la que estamos de la serie. O sea, si en teoría quedan, en teoría, ¿vale?, quedan tan pocos años de One Piece, cada año se dice una cantidad de años, valga la redundancia, de años que quedan para que acabe One Piece y todo eso. Si en teoría estamos encarando el final de la serie, ya por la altura a la que va la serie y estamos encarando el final, Luffy debe derrotar ya a un Yonko y debe avanzar en la serie. ¿Y qué mejor que hacerlo que en Wano? Que como vamos a ver ahora mismo, es una encrucijada y Luffy tiene que ganar sí o sí. Pero bueno, ahí lo tenéis, Nakamas, 25% de posibilidades para mí de que Luffy sea derrotado por Kaido, una posibilidad entre 4, y dejadme vuestros porcentajes aquí abajo en los comentarios, además de vuestra opinión, claro. Y ahora, Nakamas, vamos a pasar a analizar la derrota. ¿Qué cosas pasarían o cuál es mi teoría si Luffy es derrotado por Kaido? Os voy a dar unas cuantas posibilidades, aclarando que yo creo que más o menos todas estas cosas pueden suceder. Os dejo aquí bastantes posibilidades. Yo creo más en la victoria de Luffy, así que mi teoría real de lo que yo creo que va a pasar, vais a tener que esperar al final del vídeo para verla, para ver en la victoria en qué me baso para que suceda y qué consecuencias tendrá. Pero de momento vamos con las consecuencias que tendría la derrota de Luffy. La primera de todas sería eso, dar un paso atrás en la historia. Luffy, en la recta final de One Piece, sería derrotado por un Yonko, cuando se supone que Luffy debería dar un paso adelante, derrotar a un Yonko, ir ya a conseguir todos los Roas, convertirse en el rey de los piratas. La recta final de One Piece es derrotado por un Yonko, y un Yonko es una cosa que va a estar ahí por siempre. O sea, Luffy no puede ser derrotado, esquivarle, conseguir los Roas y llegar a Loftel. A ver, por poder puede hacerlo, pero sabemos que eso no va a pasar, que Luffy no va a convertirse en el rey de los piratas sin derrotar a todos sus perseguidores. Así que bueno, esta consecuencia o esta posibilidad de la que hablo significaría que Luffy debería parar y entrenar de nuevo, pero esto lo comentamos ahora. En tal caso sería un paso atrás en la historia y en la recta final de la serie que Luffy sea derrotado por Kaido. Siguiente posibilidad, la posible muerte de un Nakama. Nakamas, yo creo que si Luffy es derrotado por Kaido, estamos en un arco muy serio, en el que pueden pasar muchas cosas, en el que hay muchísimos personajes poderosos, los tres comandantes de Kaido, el Tobirropo, toda su tripulación, que en número es mucho más grande, y todos sus soldados, que en Onigashima están ahora mismo, en número superan y por mucho a los samuráis. Esta va a ser una pelea de verdad, va a ser un arco de One Piece muy serio, muy peligroso de verdad, en el que puede haber muerte sí o sí. Entonces yo confío, bueno, confío no porque parece que lo deseo, pero si Nakamas, yo pienso que si Luffy es derrotado finalmente, es posible que muera un Nakama. Es más, me voy a mojar y voy a decir que si muere alguien, es Jinbe. Esto lo he comentado en varios directos también, Nakamas, y pienso que si tiene que morir un Mugiwara, debe ser Jinbe, y creo que va a ser Jinbe. Es el último en unirse a la banda, por lo tanto no le vemos tan apegado a ellos. Sí que es verdad que se tienen cariño, que se quieren, pero Jinbe no tiene un sueño fijo como los demás, no tiene un objetivo claro en la serie como todos los demás, razones para llegar a Laftel y acompañar a Luffy, sueños propios como el All Blue, como ser el mejor espadachín del mundo, un mapa de todo el mundo. Jinbe no tiene eso, mientras el resto de los Mugiwaras sí que lo tienen y siguen todos el mismo esquema, así que Jinbe se diferencia de sus 9 compañeros, de los 9 Mugiwaras, es el último, se le tendría menos cariño. No puede ser que muera un personaje como Usopp, que lleva 20 años saliendo de la serie y que lleva 20 años vendiendo merchandising. En cambio Jinbe lleva muy poco tiempo la banda, y por todas estas cosas que he explicado, creo que si muere alguien, y veo posible que si Luffy es derrotado muere alguien, sea Jinbe, Nakamas. Esta sería otra consecuencia y la principal razón por la que yo creo que Luffy no puede ser derrotado por Kaido. Esto se parece bastante a Dressrosa, ¿vale? Para hacer una metáfora y que lo comparemos bien y tal y lo entendamos todos. E intentar explicarme bien para que me entendáis. Luffy en Whole Cake podía escapar porque si escapaba junto a Sanji no dejaba nada atrás, no pasaba nada. En cambio, Dressrosa y Wano son parecidas. Luffy no puede escapar, Luffy no puede ser derrotado por el antagonista y ya está. Bueno, en Dressrosa tampoco podía escapar porque estaba el Torikago. Pero ya me entendéis, Luffy no puede escapar de Wano porque no puede dejar a su suerte a todos los samuráis, a todo ese país que ha visto muerto de hambre y sufriendo, no puede dejar que Kaido venza y se quede ahí, gobernando en Wano, no puede dejar que Momo acabe su vida junto a su hermana ahí en Wano, asesinados por Kaido o siendo esclavos de él. Luffy no puede dejar todo eso atrás, así que Wano no puede quedar abandonada y Luffy no puede ser derrotado, porque si fuera derrotado, Wano quedaría abandonada para siempre, sin que nadie les defienda, porque si nadie en 20 años les ha defendido, ni siquiera la tripulación de Sirohige antes o la tripulación de Shanks antes, cuando eran amigos de... cuando Shanks y Buggy y todos estos eran amigos de Oden, la marina tampoco va a hacer nada, ni el gobierno mundial, porque no pertenecen a ellos. Si Luffy no vence, Wano queda abandonada para siempre. Y esto es lo que me hace pensar a mí, que es muy probable que no haya derrota de Luffy. Porque si lo hubiese, pasaría esto 100% seguro. Y por último, la última conclusión, Nakamas, y es lo que he dicho, si Luffy es derrotado, que lo veo muy poco probable, ahora me dan ganas de bajar el 25% incluso a 15 o 10, Luffy requeriría más entrenamiento, necesitaría quizás un nuevo power up, si es que no lo utiliza ya contra Kaido y pierde y es derrotado incluso,
o incluso que hubiese un time skip. Esto es una posibilidad que, bueno, yo no creo mucho que pueda suceder, pero lo he incluido porque sé que por internet se baraja esta posibilidad de que entre todas las teorías de lo que puede pasar al final de Wano y tal y cual, es posible y se habla por ahí de que haya un time skip. Es posible, se habla de esto, hay muchos fans que lo piensan, podría haber un time skip, pero sigo diciendo que para mí no, porque claro, Wano queda abandonada. Realmente hay muchas posibilidades, nakamas, pero está claro que si Luffy es derrotado, debería ser más fuerte, debería entrenar, tener un nuevo power up incluso, un despertar o lo que sea, o como última instancia, lo que dice la gente, que haya un time skip. Pero nakamas, si habéis llegado hasta aquí, espero que dejéis todos un buen like, porque vamos con la victoria. ¿Qué pasaría si Luffy vence a Kaido de verdad por fin? Vamos a verlo. La victoria, nakamas. Lo primero, lo que ya estaba comentando, Wano debe ser libre. Si Luffy vence, Wano es libre. El Shogun va a ser Momo, todo va a cambiar, se abrirán fronteras de Wano, así que para mí esto es 100% posible. Si Luffy vence, esto va a ser así. Momo va a ser el Shogun. Es posible que haya algún cambio, pero bueno, son cosas más enfocadas al manga, así que no las voy a comentar. Ya sabéis que no me gusta hacer spoilers, así que os estoy planteando este vídeo más o menos solo con la visión del anime, ¿vale? Sin intentar hacer spoilers. Así que a priori, Momo sería el Shogun. Si Luffy vence, Wano va a ser libre. Y todo lo contrario a lo que he comentado antes, ¿vale? Básicamente para resumir y no estar aquí 20 minutos. Vale. Segunda conclusión, Luffy estaría derrotando un Yonko. Los que llevéis poco tiempo viendo la serie, pues para vosotros a lo mejor no es tan importante, pero esta conclusión es muy relevante, o sea, Luffy va a acabar derrotando un Yonko. O sea, esto no es como la primera vez que le vimos derrotar a Arlong, que era un pirata medio poderoso, ¿no? O peligroso más bien. No es derrotar a Crocodile, un Shichibukai, que también fue muy importante, aumentó su recompensa y todo eso, sino que desde el principio de la serie se nos ha pintado los Yonkos como los personajes más fuertes de la serie, los piratas que están más arriba del todo, los más peligrosos, los más poderosos, una especie de objetivo a vencer por parte de Luffy porque pertenecen a su misma categoría, son piratas, son más poderosos que él y él quiere ser el mejor de todos, así que los Yonko son de alguna forma un objetivo a vencer por Luffy, aunque no sea necesario derrotarlos para conseguir los 4 Roas y ser el rey de los piratas, pero está claro que en la serie eso va a pasar, así que Luffy derrote un Yonko, vamos, es una idea de olla, todos nos vamos a sentir muy orgullosos y si pasa va a ser, vamos, muy muy épico. Tercera conclusión, Luffy consigue otro Road Poneglyph. Si lo recordáis, nakamas, en Wano, en teoría, hay escondido un Road Poneglyph. Y si no me equivoco, se encuentra escondido en Onigashima. Así que en Onigashima se va a disputar la última pelea con toda esta guerra, con todos los samuráis, la tripulación de Kaido y todo el mundo ahí, una guerra que flipas, un montón de soldados peleando, tal cual, Luffy versus Kaido. Pero es importante saber que en ese escenario donde va a haber la pelea, también hay un Road. Y si Luffy vence, está claro que Robin tendrá que hacer su trabajo, o Brook también, como hizo en Whole Cake. Habrá que robar la información del Road, que también si Luffy es derrotado, también habría que haber robado esa información del Road, se me ha olvidado decirlo, nakamas, pero claro, si Luffy es derrotado, esa información del Road, aún así, habría que llevársela, porque es posible que no haya otra oportunidad. Pero bueno, estamos con la victoria, y si Luffy vence, conseguiría ese Road de Kaido seguramente, y habría que conseguir esa información y copiarla, porque es muy importante para que se convierta en el rey de los piratas. Y estaríamos hablando de que Luffy conseguiría los 3 Road Poneglyph de los que conocemos su ubicación. Faltaría uno del que no conocemos su ubicación, nakamas. Algo me dice que puede ser Shanks, pero quién sabe. Eso lo dejo para otro vídeo, dejad un like si queréis otra teoría. Y es posible que traiga la teoría de dónde puede estar el último Road Poneglyph. Depende de vosotros, nakamas, pero puede que Shanks. Y vamos con la última conclusión, nakamas. Esta posibilidad, o como queramos llamarla, que es lo que me ayuda a hacer el vídeo más que nada, es en lo que yo pienso que aquí me baso para mi teoría de lo que yo creo que va a pasar. Y es que Luffy no va a matar a Kaido. Luffy no mata a los antagonistas. O sea, pensar que Luffy ni siquiera mató a Charlos con el puñetazo que le dio al tenrubito este en la casa de apuestas y todo eso. Si Luffy ni siquiera mató a ese tío, con todas sus fuerzas dándole un puñetazo, pero es que el guión y la serie es así, Luffy no mata a sus enemigos, entonces tengo 100% seguro que Luffy no va a matar a Kaido. Le derrotará, le dará una paliza, le dará un golpe en la cara, lo que tú quieras, lo va a tumbar. Pero Luffy no mata a sus enemigos. Y esto es muy importante, nakamas, y vais a decir, vale, esto lo tenemos todos claro antes de que hablases, Luffy no mi. Muy bien, tienes razón. Pero esto es importante porque Kaido es un Yonko, y los Yonkos no son unos piratas normales como por ejemplo Doflamingo. Suena un poco a que estoy infravalorando a Doflamingo, pero no es así. Es mi villano favorito, pero quiere decir que no es lo mismo Doflamingo, un Shichibukai, un pirata o lo que sea, que un Yonko. Es decir, estamos hablando de Kaido, que es un Yonko, que ha sido capturado por la marina tropecientas veces, no se lo pueden cargar, es medio inmortal, se intenta suicidar y no se muere, la marina le atrapa y no lo matan. Quiero decir que un Yonko siempre va a ser peligroso si está vivo. Entonces, si Luffy no va a matar a Kaido, nakamas, os traigo aquí abajo, después de este guión, lo que creo que puede pasar para que Kaido quede incapacitado o muerto. Y quiero que lo tengáis claro, un Yonko no tiene nada que ver con un pirata normal, es mucho más poderoso, puede volver en cualquier momento, mueve negocios mucho más importantes en el mundo de One Piece, como hacía Doflamingo, como hace Big Mom,
con sobornos, con cosas de esas, el tráfico de Smiles. Quiero decir, son muy importantes para la trama de One Piece, son personajes muy poderosos y son personajes muy peligrosos. Así que un Yonko no puede quedar vivo, tiene que quedar muerto o incapacitado. Para mí estas serían las opciones porque Luffy no va a matar a Kaido. La primera, la Marina. No confío mucho en esto porque si la Marina aparece en Wano, luego tiene que irse también. Que, es decir, esto no es un delivery, esto no va a llegar la Marina a Wano, recogen el cuerpo de Kaido y se piran. O sea, si va ahí un almirante, por ejemplo Kizaru es el que más confío que aparezca, aunque no confío mucho en que aparezca la Marina, la verdad. Si viniese la Marina o Akainu o Kizaru tal, no van a coger el cuerpo de Kaido derrotado para llevárselo y ya está. Y dejar Wano ahí, que lo podrían hacer porque Wano no forma parte del gobierno mundial. Pero lo veo un poco raro, Nakamas. Yo creo en la posibilidad de que llegue la Marina, pero creo que esta no es la opción correcta. Ahora os digo cuál es para mí la que yo pienso que va a pasar, la teoría, lo que sería mi teoría. Sí que es verdad que pienso que la Marina por poder podría venir por las conversaciones entre Kizaru, Akainu, sobre Wano hace mucho, sobre lo que Sengoku le dijo a Akainu hace poco en el episodio este de las recompensas de los Yonkos y todo eso. Que todos los piratas importantes habían pasado por Wano. Y le dijo, como almirante jefe de la marina que eres, Akainu, piensa que si todos los piratas importantes pasan por ahí, puede ser por algo. Algo trama esta gente ahí, algo pasa en ese sitio, algo está pasando en Wano, deberíamos de ir. Eso me ayuda a pensar a que la marina pueda aparecer. También otra cosa del manga que no voy a comentar. Bueno, también lo de Swords. Pero Nakamas, pienso que la marina captura a Kaido y se lleve el muerto. Bueno, el muerto. El cuerpo de Kaido. Aún así no me convence a Nakamas porque tal y como he dicho, la marina ha atrapado a Kaido un montón de veces. Nunca la han podido ajusticiar, nunca la han podido matar, ni ejecutar, de ninguna forma, ni nada. Entonces, bueno, yo no veo muy claro que si Luffy derrota a Kaido, Kaido esté en buenas manos, entre comillas, dejándolo con la Marina. Pero bueno, ¿es una posibilidad? Yo creo que sí, pero muy difusa. Si va alguien a Wano, yo creo que puede ser Kizaru, 100%, por las conversaciones que ha habido, y puede que acompañado de Sengoku y Akainu. Pero bueno, Nakamas, ya lo veremos más adelante. Otra posibilidad, para mí, muy grande. Realmente esta es mi teoría y lo que yo creo que puede pasar, Nakamas, es que aparezca Kurohige. Os explico. Kurohige apareció hace bastante poco, la verdad, no hace tanto tiempo desde que apareció. Estamos acostumbrados a que se tire más tiempo sin salir en emisión. Pero creo que Kurohige sí que podría aparecer por Wano, como pensé que sí que podía aparecer en Whole Cake. De alguna forma, cuando no estuviese Big Mom, para quitarle los territorios o para derrotarla o para algo. Y pienso que si Kaido es derrotado por Luffy, Kurohige puede hacerla de aparecer de repente, robar su poder de Akuma no Mi para dárselo a alguno de sus tripulantes, y sería la solución para que Kaido muriese. Igual que Kurohige hizo con Shirohige, hacerlo con Kaido. Verle ya muerto o rematarle, acabar con la vida de este Yonko y hacerse con los poderes de su fruta. Sé que vais a pensar que estoy loco, que por qué Kurohige va a aparecer de ahí de repente, que tal, pero no sé por qué, Nakamas, yo es lo que siento que por poder puede pasar. Incluso no veo tan descabellado que de repente aquí también se junte Shanks y tengamos un arco en el que antes de que todos los Yonkos o uno sea derrotado, aparezcan los cuatro Yonkos a la vez. Ver a Big Mom, a Shanks, a Kaido y Kurohige todos en Onigashima sería una locura, Nakamas. Y no sé por qué, no lo veo tan raro, creo que por poder puede pasar. Estaría muy guay ver a los cuatro Yonkos juntos antes de que uno sea derrotado, el que sea. Estaría muy guay, Nakamas. Tranquilos, porque no me olvido de Big Mom. Luego vamos a comentar algo sobre ella antes de que acabe el vídeo. Si has llegado hasta aquí, por favor, deja tu like y suscríbete, que con eso me ayudas muchísimo. Y Nakamas, pienso que lo de Kurohige sí que puede pasar. Creo que Kurohige sí que puede aparecer aquí para dar el golpe final a Kaido, para matarle, para robarle la fruta y dársela a alguno de sus tripulantes. Algo puede hacer Kurohige porque está demasiado parado para ser un Yonko. Y si tenemos el problema de que Kaido no va a morir por parte de Luffy, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Así que yo confío en que Kurohige pueda aparecer, además de otros personajes que por poder podrían aparecer, ya sea Naokiji, la gran flota de Luffy, la marina como he comentado antes, pero bueno, muchas posibilidades. Vamos con la última que yo tengo aquí apuntada, es un poco rara también, pero puede pasar. Zoro u otra persona acaba con Kaido. No tiene por qué ser Luffy, también está Zoro, también está Eustace Kidd, también está Law. Luffy no mata, pero ¿quién te dice que Eustace Kidd no quiera cortarle cuello a Kaido? Que es lo que no para decir que va a hacer. Quizás estaría encantado de darle el golpe final a Kaido y matarle, de verdad, quitarle la vida. Aún así es una escena que yo no me imagino, Nakamas, no me imagino en One Piece una escena en la que acaban con la vida de Kaido. Seguramente sea una escena que no se ve, ¿vale? Sería muy extraño, pero no se vería, lo veo un poco cruel. Un poco cruel y un poco raro, no sé, no me lo imagino. Pero creo que Zoro, llevando a Emma, la espada que llevaba Oden y todo eso, podría ser el que le dé golpe de gracia a Kaido, con permiso de Luffy, claro. Creo que también podría hacerlo Eustace Kidd, o en última instancia Law. Y creo que si Luffy no lo va a hacer, porque creo que está claro que Luffy no lo va a hacer, Kaido no puede escapar vivo de Wano, lo veo imposible, Nakamas, por todo lo que he comentado, no puede irse un Yonko vivo por ahí, no puede seguir para la historia de One Piece, no puede haber un Yonko por ahí vivo, es imposible. Si lo estás derrotando aquí, quiero decir, porque son muy peligrosos y más tarde pueden ser impedimentos para las siguientes sagas o impedimentos para la trama, porque si Kaido está vivo por ahí, Big Mom también, Kurohige también, Shanks también y de repente Luffy llega a Laugh Tale, la gente diría, y bueno, Kaido porque no ha hecho nada, estando vivo, tal, libre,
Entonces, bueno, ya os he dicho, para mí Kaido tiene que morir o quedar incapacitado de alguna forma para siempre. Luffy no lo va a matar, creo que Zoro u otra persona pueden acabar con su vida, pero es que es muy difícil, Nakamas. Y por último, muy rápidamente, algo de Big Mom. Con Big Mom no tengo muy claro lo que va a pasar, Nakamas. Yo me imagino, dentro de mi teoría de que lo más probable para mí es lo de Kurohige, me imagino que Big Mom no va a traicionar a Kaido. Si le ve herido y todo eso con la alianza que tienen y tal, y ella también está herida por pelear con alguien, creo que Big Mom simplemente cogería a su familia y se iría a Whole Cake. Se irían corriendo, escaparían. No sé por qué, pero lo veo así, aunque a Big Mom la veo muy intimidante y muy fuerte, tanto como Kaido por lo menos. Pero no sé, yo la veo escapando, no la veo muriendo aquí. La verdad, veo a Kaido muriendo, pero a Big Mom no. No la veo traicionando a Kaido, pero sí escapando, Nakamas. Es lo que yo pienso, no me he olvidado de ella en todo el vídeo, que lo sepáis. Sé que está ahí, sé que está en Onigashima, sé que es tan poderosa como Kaido o algo similar. Sé que es un Yonko y tiene el mismo estatus que Kaido. Pero bueno, este es el arco de Kaido, entonces ha sido el protagonista de este vídeo. Habré dicho Kaido como 200 veces. La teoría que tengo con Big Mom es mucho más complicada, Nakamas. La puedo traer más adelante, pero ahora mismo lo que pienso es que podría escapar y no creo en que traicione a Kaido. Creo que más bien escaparía y ya está. Si ve que hay muchos problemas, claro. Y hasta aquí llegaría el vídeo, Nakamas. Me ha encantado hacer esta teoría, explicaros mi teoría sobre lo que creo que puede pasar al final del arco de Wano. No me he comido mucho la cabeza, ¿vale? No he investigado mil cosas, no he investigado lo que pasa con One Piece, lo que suele pasar en los arcos, tal cual. Simplemente os he dicho lo que yo creo, lo que he recordado yo básicamente en 10 minutos y las cosas que suelo pensar cuando pienso en el final del arco de Wano. Entonces, bueno, si esperabais encontrar una teoría súper buena, súper ingeniosa y en la que hubiese investigación, no la habéis encontrado, pero bueno, creo que ha quedado bastante bien el vídeo, con muchas posibilidades. Ya os digo, yo apuesto por la victoria de Luffy frente a Kaido y que sea Kurohige quien aparece al final para deshacerse de él. Y nada, Nakamas, que si os ha gustado el vídeo me ayudaréis muchísimo, no sabéis cuánto, dejando un buen like en él, suscribiéndoos y también siguiéndome en @luffynomi en Twitter e Instagram. También podéis haceros miembros del canal para contar con beneficios, como por ejemplo el emoji de ulti, la diosa del canal ahora mismo. Y nada, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que creo que os puede gustar un montón, con Oda dando a Akuma no Mi a los Mugiwaras que no tienen, y por aquí a la izquierda el último botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.